Magia Bilibix para controlarlo y descubrir todos sus secretos. La energía Bilibix toca a la gente de Gardenia y las Winx logran detener a los hechiceros. Mientras tanto, el productor Jason Quinn ofrece convertir a Musa en cantante. Club Winx para siempre. ¿Qué estamos esperando? ¡La chica está dentro! ¡Cálmate! Tenemos que asegurarnos de que no haya nadie con ella. La tenemos atrapada. Roxy es la última hada en la Tierra. Una vez que la capturemos, podremos chantajear a las Winx para conseguir el círculo blanco. No toleraré errores, ¿está claro? La luz está encendida. Es el momento. Todo despejado. Está sola. Permita. Roxy, ¿lista para abrazar tu destino en el círculo negro? Preferiría abrazar un puerco esfín. ¿Ah? ¡Las Winx! ¿Cómo es posible? ¡La chica estaba sola! ¡Existen los teléfonos celulares! ¡Captúrenla! ¡Winx, prepárense! Luces preocupada. Estaba pensando en Naboo. Quiere que conversemos. Sonaba muy serio. Nunca lo había visto así antes. Oh, ¿qué escuchan mis oídos de hada? ¿Hay problemas en el paraíso de la pareja perfecta? Roxy, estoy muy orgullosa de ti. Estuviste grandiosa contra los hechiceros. ¿De verdad lo crees? Claro. Tus poderes han crecido junto con tu confianza. Pronto serás una hada poderosa. Laila, ¿qué te pasa? Roxy, chicas, me encantaría quedarme con ustedes, pero estoy retrasada para mi cita con Naboo. Es importante. ¿Ah? ¡Laila, espera! ¡Naboo, Naboo! ¡Siempre es Naboo! Stella, ¿no te alegra que ella esté enamorada? No estará celosa, ¿verdad? No, es solo que Samitsi no quiere dejar en paz a Brandon y a veces desearía pulverizarlo. Para ser un hada se necesita talento, pero también hay que estudiar mucho. ¿Qué hay que estudiar? Bueno, ahora eres el hada de los animales, pero necesitarás estudiar para desarrollar tus poderes. Es difícil de creer, pero siempre he comprendido a los animales, sus sentimientos, pensamientos. Te comprendo, Roxy. Es difícil aceptar cómo somos a veces, pero lo que debes hacer ahora es aprender a controlar tus poderes. ¿Quieres intentar un hechizo? Tienes que sentir la magia dentro de ti y creer en ti misma, o nunca alcanzarás tus verdaderos poderes. Vamos, sigue intentándolo. ¿Quieres hablar, Musa? Estaba pensando en lo que sucedió con Riven. Me sentí muy herida por la forma en que me trató. Y luego conozco a Jason. Él me aprecia por quien soy. Y Riven nunca me hizo sentir así. Sé que es duro, pero recuerda, somos tus amigas y te apoyaremos pase lo que pase. ¡Hora de un gran abrazo de grupo!
chicos. Chicas, tratamos de concentrarnos. Bloom tiene razón. Tenemos que concentrarnos en nuestra misión de proteger a Roxy y que los humanos crean en nosotras. Bloom, tú creciste aquí en Gardenia y sabes que a veces los humanos dan por sentado cosas hermosas. Con frecuencia pueden parecer fríos y descuidados. Creo que debemos tocar sus corazones primero. Ay, pobrecita, está sufriendo. ¿Qué estás haciendo? Señora, ¿por qué no cuida sus rosas? Son tan bellas. ¿Qué te importa? Además, esas plantas inútiles saldrán para hacerle espacio a mi estacionamiento. Tal vez yo pueda hacer algo. Aliento del mundo. Abre tus ojos y redescubre la serenidad de la naturaleza que te rodea. Siente la belleza de las flores y deja que caliente tu alma. Haré que este sea el jardín más hermoso de Gardenia. ¿Qué haces aquí todavía? Te dije que te alejaras de mis pobres rosas. Por favor, continúa. No, no soy tan talentoso. Vamos, una vez, inténtalo. Corazón brillante. ¿Ah? Libera la amargura que tienes dentro y canta con todo tu ser. Abre tu corazón a los otros y la gente querrá escuchar tu canción. ¡Bravo! ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bravo! Oye. Gracias por los consejos. ¿Quieres que armemos una banda? No hago esto por el éxito. Lo hago para que la gente crea en nosotras. Soy el hada de la música. Ya entendí. Estoy en un programa que busca nuevos talentos. Hadas, ¿qué inventarán después? Olvídalo. Primero tuvimos que esconder nuestros poderes y ahora tenemos que mostrarlos. Nadie nos cree. ¿Qué diría Faragonda? Ella confió en nosotras y aún no hemos tocado los corazones de las personas. Un nuevo crimen ha impactado la ciudad. Mientras los ladrones acróbatas continúan frustrando a la policía, la gente se siente más insegura. Parece que el mundo nos necesita. Más que nunca. ¿Qué estamos haciendo mal? Hombre colibrí. Laila, ¿Sí, Nabu? Hay algo que he querido preguntarte desde hace un tiempo, pero me faltaba el coraje. ¿Sabes que puedes decirme lo que sea? ¿Qué sucede? Las palabras se me escapan, pero yo... Laila, ¿te casarías conmigo? Oh, Nabu, por supuesto que me casaré contigo. Oh, pensé que sería más difícil. Tú nunca cambias. Me hiciste la chica más feliz de la dimensión mágica. No puedo esperar a contarle a las chicas. ¿Tratando de dejarme ya? No, es solo que están pasando un momento difícil ahora. Espero que estén bien. No se preocupen, Laila regresará pronto. Tecna, Roxy, no se quedan despiertas. No te preocupes, Bloom. ¿Qué quieres saber sobre la Tierra? Bueno, Roxy, ¿puedes contarme sobre superhéroes? Tecna, ¿te quedaste despierta toda la noche? Sí, pero encontré una solución a nuestro problema gracias a Roxy. La gente volverá a creer en nosotras. ¿En serio? ¿Cómo? Los héroes con trajes son la solución a nuestro problema. Son leyendas famosas aquí en la Tierra. Encontré algunos. El hombre colibrí, el hombre polilla. ¿Quién diseñó esos trajes? Y esas alas son horrendas. Lo importante no es cómo se visten, sino lo que hacen. Tienen poderes y los usan para ayudar a los demás. No son tan diferentes de nosotras. De acuerdo, pero ya hicimos eso y fue inútil. Pero la gente cree en estas historias. Si aparecemos como heroínas enmascaradas, podría ser más fácil convencerlos. Bueno, pero no me pidan que use uno de esos ridículos trajes. ¿Saben qué? Es tan loco que podría funcionar. Intentemos aparecer como superheroínas. Por cierto, Laila volvió después de que se fueron a dormir. Estaba muy feliz, pero no quiso contarme nada. Luego salió temprano esta mañana. Supongo que su cita con Nabu salió bien, pero ¿por qué se iría sin decirnos nada? ¿Cuál es el problema? ¿No es la primera vez que salí con Nabu? Cuando yo salía con Brandon, toda la dimensión mágica lo sabía. Laila se nos unirá después. Mientras tanto, conozco a alguien que podría ayudarnos mientras ella no esté.
por aceptar, Roxy. Me alegra poder ayudar. ¡Vamos, amigos! ¡Rápido! Esos son los ladrones de la noticia. Esta es nuestra oportunidad, Winx, todas juntas. ¡Ríndanse! Somos las hadas del Club Winx. ¡Suelten esas bolsas de inmediato! ¿Hadas? ¡Esa sí está buena! ¡Oh! ¿Qué está sucediendo? ¡Es hora de nuestras alas especiales! ¡Winx Velocidix! Con un estéreo choque. ¡Musa, no! Son solo seres humanos. No te preocupes, observa. Parece que el vidrio de la Tierra no resiste tus ondas sonoras. ¡Corazón de dragón! ¡Sí! ¡Bravo! Oigan, ¿no eran 5 ladrones? Nunca nos enfrenten sin usar sus lentes de sol. ¡Sela, no! ¡Rosa de invierno! Creo que ya debemos irnos. Eso fue un desastre. Nos confiamos demasiado y fallamos. Y fuimos cobardes también. Salimos huyendo. He sido un hada por poco tiempo y sé que no tengo experiencia, pero sé que hicieron lo mejor que pudieron. Convencer a alguien que las ignora no es fácil. Estoy segura de que la próxima vez funcionará. Adiós, Roxy. Y gracias. Interrumpimos esta transmisión para traerles nuevas noticias. Hoy en Gardenia, los ladrones acróbatas intentaron robar una joyería. Varios testigos reportaron haber visto chicas voladoras haciendo hechizos. ¿Podría haber sido una alucinación colectiva? ¿Una astuta estrategia publicitaria? Como sea, ¿quiénes son estas supuestas heroínas? Y sobre todo, ¿por qué se fueron antes de que llegara la policía? Más sobre esa historia después. ¿Supuestas heroínas? Oh, genial. Hola, ¿por qué esas caras? Les tengo maravillosas noticias. Nosotras también te tenemos algunas, solo que no tan maravillosas. ¿Qué? No me digas que perdiste los zapatos que compraste en Solaria. No, perdí una amiga. ¿Qué quieres decir? Que si pasaras un poco de tiempo con nosotras en vez de con Naboo, sabrías lo que está sucediendo. ¿Qué tienes contra Naboo? Solo estás celosa porque las cosas entre Brandon y tú están... Las cosas entre Brandon y yo están como... Chicas, detengan esto ahora. Yo siempre he estado para todas ustedes. No es justo que me trates así, sobre todo con la noticia que tengo que contarles. Sí, claro, vete. Has estado haciendo eso mucho últimamente. ¿Dónde está Layla? Ella no volvió a casa anoche. No quise herirla. Es solo que con nuestra misión y todo lo demás, no lo sé. Las cosas son tan difíciles en la Tierra. Lo sé, y Layla también lo sabe. Ella tenía grandes noticias que darnos y no la escuchamos. Estoy segura de que se siente mal. Gracias por escuchar, Bloom. Tranquila, me haces cosquillas. ¡Vamos, deténganse! ¡Vamos, chicos! ¡Hora de desayunar! Chicas, estoy exhausta. ¿Qué tal si nos tomamos un descanso en el bar Músico Frutal y tomamos un jugo? El trabajo antes que el placer. Nuestra lista no es tan larga. ¿Qué? ¿No hay ropa de diseñadores ni zapatos de vestir? ¡Oh! ¡La vida en la Tierra se está haciendo una pesadilla! Cálmate, Estela. Lo menos que podemos hacer es sorprender a Layla con algo especial cuando regrese. ¿No?
Nuestra dulce Estela no entiende eso. No te niegues, yo sé que lo quieres. Vamos ya, es hora de portarse mal. Hoy la ciudad es nuestra. Es solo un día de fiesta. Nadie nos podrá atrapar. Nadie nos podrá atrapar. Gracias, Bloom. Stella, ¿cuánto pagaste por eso? No se preocupen, chicas, está bajo control. Gracias a un pequeño préstamo de Bloom pude pagar todo y no tuve que devolver nada. ¡Y estaba en oferta! Espero que tengamos espacio para todo. No te preocupes, le encontraré un lugar. ¿Y dónde será eso? Le haré un hechizo pozo sin fin a mi armario. Tendré mucho espacio. Oigan, están robando otra tienda. Winx, vamos. ¡Esperen! ¡Alto! Stella, nos necesitan. ¡Oh, claro! ¡Como la última vez! Stella tiene razón. Fuimos inútiles. Bloom, quizás debemos dejar que otros se encarguen. Lo intentamos, pero... Tienes razón. Será mejor que se lo dejemos a la policía. ¡Muévete! ¡La policía! ¡Ya llegaron! No te preocupes, lo lograremos. Solo necesitamos un rehén. ¡No, por favor! ¡Están rodeados! ¡Liberen a la chica y salgan con las manos arriba! ¡Jamás nos atraparán! Necesita ayuda. No podemos quedarnos aquí sin hacer nada. Entonces, Winx Bilibix. Bilibix, poder de Winx. Nuestra luz de magia te llenará y te transformarás. El poder es tuyo. Bilibix, magia de Winx. La fuerza viene del corazón. Es mágica, mágica. ¡Vamos a la azotea! ¡Liberen a la chica! ¿Lista para la segunda ronda? Tengan cuidado, tenemos que impedir hacerle daño a ella. ¿Qué van a hacer, hadas? ¡Salgan con las manos arriba! La policía no ha entrado en el centro comercial Gardenia y los ladrones al parecer tienen un rehén. Los testigos dicen haber visto a las misteriosas hadas dentro del centro comercial. ¡Vamos, Winx! ¡Muéstrenles de qué están hechas! Nos gustaría recordarles que estas hadas han causado mucha confusión en Gardenia cuando dejaron la escena de un reciente robo antes de que llegara la policía. ¡Ah! ¡Oh, suéltenme! ¡Ayúdenme, por favor! Trataré de acercarme. Yo no haría eso, hadas. ¡Chicas, todas juntas! Usemos nuestros hechizos de ataque. No, Flora, lo destruiríamos todo. ¿Sus varitas mágicas se quedaron sin baterías? No puedo dejarlas solas ni un minuto. ¡Layla! ¡Stella! Lamento lo que dije. No, fui un egoísta. Chicas, lamento interrumpir, pero tenemos un problema. Muy bien, yo me encargaré. ¡Espíritu de valor! Haz a un lado tus miedos y encuentra tu fuerza interior. Tú puedes hacerlo, sé que puedes. ¡Vaya! ¡Eso debe doler! Usemos nuestros poderes, Bilibix. Gema de la mente. Concéntrense. Encuentren el equilibrio y la paz interna en ustedes. Fuerza de la vida. Relájense y sientan el poder sanador de la energía del dragón. Es increíble. No puede ser. ¿Entonces realmente son hadas? Muy bien, que nadie se mueva. Ustedes tampoco, chicas. Tienen mucho que explicar. Oigan, relájense. Ahora es mi turno. Amanecer de luz. Este es el color de tu alma. Encuéntralo y encontrarás la luz dentro de ti. Ustedes de verdad tienen poderes mágicos. Gracias por su ayuda con estos ladrones. ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo lograron! ¡Lo lograron, Artu! Quiero ser un hada y usar mis poderes para ayudar a la gente. ¡Yo también puedo! ¡Ah! ¡Este jugo está delicioso! Necesitábamos este descanso después de todas esas entrevistas. ¿Qué? ¿Qué es eso en tu dedo? Oh, no te preocupes. Es solo el círculo mágico que contiene el poder de las hadas. Debo guardarlo. Es demasiado peligroso para Roxy. Tal vez deberías inventar algo mejor. ¿Qué estás diciendo? Sky, Bloom te está diciendo la verdad. Es nuestro deber proteger a Roxy. Y nosotros debemos proteger a nuestras novias. Me alegra tanto que pudiéramos convencer a la gente de creer en nosotras hoy. Me equivoco. ¿Alguien tiene algo especial que contarnos? Bueno...
Pues sí, de hecho, Nabu me propuso matrimonio. ¿Ah? Nabu, ¿hay algo que quieras contarnos? Tecna, tienes que prestarme tu computadora. Un celular no es suficiente para esparcir la noticia por toda la dimensión mágica. Analicé los eventos de nuestras dos batallas y una cosa está clara. El poder Bilibic solo no es suficiente. La gente debe confiar en nosotras. ¡Sigámoslo haciendo! Y eso es lo que haremos. Estaremos donde quiera que la gente nos necesite. ¡Bloom! Chicas, escuchen. Yo... Cálmate. Recupera el aliento. ¡Lo hice! ¡Vamos! ¡Saluda a Bloom! Buenos días. Sabía que podías, lo sabía. Desafortunadamente, el hechizo no dura mucho. ¿Bromeas? Eso es asombroso. Estoy tan orgullosa de Roxy. Comienza a creer en sí misma. Me recuerda a mí. ¡Oh, no! Acabo de darme cuenta de algo horrible. ¿Qué pasa ahora? Nuestras compras. Con todo lo que pasó, creo que las dejé en el centro comercial. En el próximo episodio, Roxy ha encontrado 6 nuevas amigas en las Wings y le permite a Bloom experimentar cosas con las que nunca habría soñado. Los hechiceros del Círculo Negro no se rinden, pero esta vez Roxy sabrá cómo defenderse.